Campeonatos, entrega, amor por la camiseta, sacrificio, logros, son términos con los que se caracterizaba al Quinteto de Oro. Equipo que salió del Colegio Carmen Mora de Encalada y llenó de sueños a la ciudadanía pasajeña, que se daba cita a los coliseos para disfrutar y celebrar sus triunfos. El Quinteto de Oro fueron el año 1967. Ahí entramos a primer curso, se hizo una preselección de los alumnos que tengan habilidades en ciertos aspectos deportivos. Deportivos, intelectuales, etcétera. Entonces, en lo que es lo que fue deporte, refiriéndose específicamente al básquetbol, sacaron un grupo como de 150, por decir, una preselección. Y comenzaron la preselección, los entrenamientos y a dejar quienes tenían más aptitudes hasta quedar el equipo con 12 jugadoras. Ese fue un año fuerte de preparación, que fue en el 67. Para el 68 ya estábamos listas para entrar a la cancha y comenzar a hacer lo que se había aprendido durante el año anterior. El nombre de Quinteto de Oro fue porque aquí en Pasaje no había equipo que nos gane. Lo mismo ocurrió a nivel provincial. En toda la provincia se ganaron el amor de la hinchada a base de esfuerzos y lograron crear el concepto de que no existía alguien que pueda ganarles. Nosotros por 3 años consecutivos fuimos tricampeonas provinciales. Entonces, desde ahí se inicia ya. A partir de esa fecha siempre nos invitaban a jugar a otras partes, incluso fuimos a jugar un campeonato nacional en Guayaquil y quedamos vicecampeonas nacionales. Y al final quedábamos siempre Carmen Mora Cholula. 5 guerreras que dejaban todo en la cancha por la confianza que les brindaban desde las gradas. Época que lograron campeonatos y son momentos que solo quedaron plasmados en fotografías. Tuvimos el apoyo del pueblo, de la dirigencia, primero de la dirigencia, después del pueblo, de los padres de familia, de los compañeros, de alumnos del colegio, de médicos, de empresarios, todo el mundo apoyaba al equipo. No se ha vuelto a vivir en la historia. El Pasaje de la provincia, y por qué no decir del país, porque donde iba el Quinteto de Oro, donde iba el Carmen Mora de Encalada, se movilizaban padres de familia, se movilizaban alumnos, se movilizaba pueblo. Era una fiesta, nosotros éramos las engreídas del pueblo, porque nos cuidaban, nos protegían, y donde estábamos, ellos estaban siempre atrás de nosotros. Cuando nos íbamos a jugar a Cerú, me iban 3, 4, 5 buses a respaldarnos. Los coliseos eran totalmente llenos, ahora ya no se ve nada de eso. Nosotros fuimos unas mujeres que amamos, porque para nosotros no había ni hora, ni fecha, ni día, jugábamos todos los días. Nosotros no había sol, no había agua. Comenzamos a jugar y salir los Falqueno decía, bueno, tenemos que ir a jugar a tal parte, bueno. Es que realmente el profesor Falqués era muy estricto. Él decía, salgamos a la cancha, pero no podemos perder. Entonces nos inculcó esa capacidad de jugar y dejar todo en la cancha. Me da mucho orgullo haber pertenecido al Quinteto de Oro. Temas porque un buen entrenador, tanto en la parte humanitaria era muy mal. Él no quería como padres, siempre decía que era nuestro padre. Mi agradecimiento total, porque hay una frase muy, muy célebre que uno no debe olvidar. No se debe perder la humildad por muy grande que llegue a ser una persona. Y eso también nos enseñó nuestro entrenador. Pues ustedes van a llegar muy alto, pero jamás, jamás cambien, jamás olviden que hay que ser agradecida. Yo agradezco a, en primer lugar, a nuestro entrenador, que fue el que nos pulió. Que había una disciplina, comenzamos con él también y jugábamos bien. Luchamos por el puesto. Por ejemplo, en forma personal puedo decir que nunca jugué como suplente. Las otras compañeras querían ganar un puesto, pero al menos yo no me dejé ganar el puesto. Las 5 teníamos esa mentalidad.
Lupe Ríos, Janet Aguilar, Rosa Peralta, Elsa Abril, Norma Aguilar. Ellas dejaron plasmados sus nombres en el baloncesto orense. Y el pueblo, la provincia, fue la que le dio el nombre del Quinteto de Oro. Porque cuando entrábamos las cinco, terminábamos jugando las cinco. No somos nosotros los que buscamos eso. Es el pueblo, la afición, el fanático, el que recuerda el quinteto. Y quiere que el quinteto siga conmigo. Historias, anécdotas y la gratitud de los amantes del baloncesto es lo único que queda en las mentes y corazones de estas guerreras. Quinteto de Oro.